Y, por tanto, se decide, por parte de los servicios de salud y por parte de los técnicos, almacenar esas mascarillas. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia sanitaria, porque la OMS no levanta la pandemia sanitaria hasta el 2023, porque Baleares necesita aprovisionar material y se trabaja intensamente desde el servicio de salud para ver qué diferencia de precio hay en si son FFP2 o si son solo quirúrgicas, para poder reclamar a la empresa la diferencia de precio que hubiera podido pagar mi comunidad autónoma. Decía, se almacenan esas mascarillas, ese material, se guarda entero, porque se tiene que devolver entero, y para que te lo paguen entero lo tienes que tener entero, a ver si me entienden bien, y por tanto se trabaja para poder hacer esa reclamación. Miren, a mí, ni a mi gobierno, nadie es nadie, ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa, y nadie es nadie, ni eso, ni que renunciáramos a reclamar a la empresa el dinero. Y les diré algo más, porque creo que me merezco decir eso. Yo he gobernado 8 años la comunidad autónoma y 4 años el Consejo Insular de Mallorca. Jamás, jamás en mi vida he dado ninguna instrucción a nadie de mis gobiernos para que contraten a una empresa u otra, jamás en la vida, porque yo no soy de esas, porque yo tengo claro el por qué estoy en política.